fuerte. Perfecto. Está fuerte. Claro. Bueno, pues yo me llamo Enrique Castro Sánchez, vivo aquí en Michoacán, México. Aproximadamente llevo 15 años trabajando dentro de la fotografía, dentro del fotoperiodismo. Tengo 36 años de edad, 37, perdón. Y no sé, me gusta, trabajo para un medio local ahora que se llama Revolución 3.0. A revistas o agencias internacionales. Me dedico a cubrir más cosas, cuestiones como movimientos sociales, cultura, violencia. De repente, me gusta mucho el café. Donde quiera que esté, tomo café. Me gusta contar historias, me gusta estar ahí con la gente tomando fotos. Violencia más gráfica, más hostil, empieza casi de la mano cuando yo empiezo a trabajar en medios de comunicación. Pero antes era un fantasma, el narcotráfico era alguien que estaba ahí, pero nadie podía ver, solo veías los cadáveres, veías los muertos. No tengo como claro el daño, pero yo empiezo a trabajar en medios en el 2007. Entonces ya había asesinados, ya había cadáveres, el ejército ya estaba en la calle. Entonces tenías que estar buscando ese tipo de noticias, como todo era nuevo. O sea, que mataran tanta gente, que asesinaran tanta gente, ver muchos carros de soldados en la calle, en la ciudad. Después, laboratorios de droga, cómo los destruía el ejército, la policía. Todo eso era nuevo, tanto para mí, obviamente, porque era nuevo en el ambiente, pero también era nuevo para la ciudad, para el país, era como algo que estaba pasando. Y en ese tiempo, pues no, a veces no mides el momento que estás viviendo. Entonces te dedicas a registrar, a informar. Pero es algo nuevo, no sabes si vale la pena, a dónde girar o a dónde ir, si te clavas en el estar cubriendo. Pero a la par vas con todos los demás temas, ¿no? Porque los periódicos no eran solamente violencia, sino también tenía más temas. Una, 1, 2, 3, ¿sí? Sí, 1, 2, 3. Mi nombre es Hipólito Moras, soy el fundador de las autodefensas en el año 2013 en el municipio de Buenavista, aquí en Michoacán. Acabo de ser en la elección pasada candidato a gobernador por el PES y
pues aquí estoy alzando la voz, como lo he hecho por muchos años, diciendo la verdad de lo que está pasando, no nada más en Michoacán, en México, y estoy dispuesto a seguir hablando siempre como he sido, como lo he hecho. En 2013, con el levantamiento de la autodefensa, cambian muchas cosas. Ya había habido como un preámbulo con movimientos como en Cherán, que es un movimiento indígena armado contra el narcotráfico. Empezaban a mostrarse imágenes o coberturas de gente armada. Pero en el 2013, las autodefensas surgen y es un grupo de personas en las zonas más violentas del estado armados contra el narcotráfico y hasta cierto punto con apertura hacia la prensa. Podías estar ahí tomando fotos de algo que nunca se había visto. O bueno, sí lo habían visto, pero no se podía registrar porque te mataban. Entonces, personas en camioneta armadas, barricadas, enfrentamientos, a veces muertos. Pero tú estabas como del lado del movimiento, porque era el que te dejaba estar ahí. Tenías que, para cubrir la información o para estar en la información, ahí tenías que estar. Entonces era algo nuevo para toda la sociedad también. El gobierno no sabía cómo lidiar con la prensa, porque el gobierno decía, no, no pasa nada, pero la prensa estaba ahí y decía lo contrario, ¿no? Entonces yo pienso que se abre un poco el panorama ahí para los periodistas en acceder a otro tipo de información, ya sea escrita o en imagen. Es un parteaguas total. Nunca había visto una cantidad tan grande de fotos de gente armada circulando en medios. Se le van los tiros. No te apures, está. Vamos a grabar. A grabar. Algo. Me chiveo, ¿eh? No se va a levantar. Hola. Platíquenos, por favor, qué es lo que está sucediendo. Llevan ya varios días de enfrentamientos aquí en Tocantinsuyo. Sí, somos atacados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Están quedándose todos los ranchos, la ranchería de Tepalcatepec, municipio de Tepalcatepec, sin gente. Se está yendo la gente, los Jalisco nos están atacando, no hay gente, ya se están yendo, no sabemos qué hacer. Oiga, por cierto, los están atacando ahorita aquí también, del lado de Ahuijuyo. Los están dando muy duro, ocupamos el apoyo del gobierno, que venga, que vea lo que está pasando realmente. La gente toda se está yendo desde aquí de Tepalcatepec a causa de que el cártel Jalisco quiere entrar a Tepalcatepec. ¿Cuántos días llevan ya con enfrentamientos? Llevamos 4 días y no ha parado todavía la guerra. Hasta ahorita todavía estamos en el fortín de guerra, que no ha parado la guerra. Es mucha la balacera, muchos balazos de todos lados. Y la familia está muy preocupada, ya se quieren ir hasta Tepalcatepec a causa del enfrentamiento que se está viviendo de día a día. ¿Qué es lo que quiere este cártel? El cártel quiere tomar Tepalcatepec. ¡Ánimo, ánimo! Corte, corte, corte.
¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Estás diciendo? ¡Agáchense! Pues es, la violencia no crece, no cambió por los medios. La violencia ha escalado su nivel por la situación. Después del movimiento de autodefensas se fracturan y empiezan a crear nuevos grupos y comienza la guerra, ¿no? Ahora. Entonces, ahora es más fuerte, ya no es la gente armada, ya, ahora ya son camiones blindados, drones, las armas son de más alto calibre. Es una escalada de violencia que no tiene que ver con los medios de comunicación, al contrario. Antes se escondía eso, ahora ya se muestra porque ya los niveles son más altos. Ya no hay forma como de ocultarlo, entonces... escala la violencia, pero por la misma guerra. La misma... los cárteles se asesoran, necesitan más fuerza, entonces va creciendo su armamento, va creciendo su operación, y eso pues va contaminando más a la sociedad. Mientras más armas tengan, más corrupción hay. Y... o sea, es difícil como estar ahí, porque ya no estamos, ya no es un movimiento de personas defendiéndose de un cártel, ahora ya son muchos cárteles, movimientos de autodefensas, movimientos de guardias comunitarios. Es una guerra no declarada. ¿Pero usted tiene esperanzas de que vaya a mejorar en el futuro, que el gobierno va a poder controlar la situación mejor? La verdad desconozco, ya. Desconozco si va a hacer eso o no, pero ahorita les agredieron a ellos y feo, los tenían ahí acorralados. Nosotros, ¿a los soldados? Al ejército y a la guardia. Seña de que el cártel Jalisco tiene mucho poder, y en lugar de avanzar, a correrlos, a erradicarlos, no. Nomás vienen, sacan a sus compañeros que están atorados ahí y es todo, se regresan. ¿Sí entiendes? O sea, sí está bien, claro que está bien, se les agradece, pero no hacen la labor que deben de hacer. O solo pues que no puedan, solo que no puedan, ¿verdad? Como le digo, uno no está para cuestionarlos, pero yo pienso que el gobierno debe de y puede, claro que puede. Es que el gobierno avanzar. Es muy grande, o sea, me imagino que claro, tiene muchos recursos. No puede venir un pinche cartelito a andar ahí intimidando al gobierno, a hacerlos
a que los obedezcan. O sea, eso no debe pasar en nuestro país. El futuro para México, desde mi punto de vista, es muy malo. Los cárteles han crecido muchísimo. Desafortunadamente no hay quien quiera combatirlos, no hay quien quiera regresarnos la paz, no nada más a Michoacán, a gran parte de México. Y estoy seguro que en un futuro vamos a estar peor que como estamos ahora. Debe de haber paz, debe de haber paz en Michoacán pronto. Es difícil, pero va a pasar la paz en Michoacán, en el país. Una paz que no mate civiles, una paz que no cobre cuotas, que no haya negocios que quiebren, porque tienen que darle dinero a alguien o a algo. Ya el gobierno nos quita demasiado dinero con impuestos, ¿cómo para estar dándole dinero a alguien más? Pienso que debe haber una paz y pienso que va a ser pronto. Que me gustaría decir es que sí, es una zona donde hay mucha violencia, pero también uno puede salir a caminar sin problemas en la ciudad, en Morelia, en Uruapan, en ciudades grandes. Puedes venir a vacacionar, puedes venir a visitar, puedes tomarte cervezas hasta noche, y es como cualquier ciudad del mundo, como Nueva York, como Río de Janeiro, como hay delincuencia, claro, pero luego los gobiernos extranjeros son muy duros con mi estado. Ah, es un estado violento. Queman camiones, matan gente. Pues sí, sí pasa, pero no es algo que no puedas venir a visitar. O sea, es bien difícil porque a veces los medios de comunicación generan esta sensación de un lugar sin ley. Pero yo, que trabajo en medios de comunicación, te digo, no es un lugar sin ley, sí hay ley. En algunas zonas no hay, pero no son zonas para turistas, tal vez, ¿no? Ahí es diferente, pero pronto estará tranquilo.